Muy buenas amigos, ¿qué tal andan? Otro día más por aquí con otro vídeo. Con otro vídeo de instalación de otra distribución Linux que seguro nos va a gustar a todos. Mi nombre es Yuyo Fernández, como estáis viendo en el vídeo, seguramente, si estás viendo esto, es que estás viendo YouTube, qué tontería, acabo de decir. Pero bueno, a lo mejor estás escuchando el vídeo y no estás prestando atención a la pantalla. Así que os animo a acompañarme a un otro vídeo de instalación de OpenSUSE. OpenSUSE en su sabor LEAP, o LEAP, no sé cómo se pronuncia, perdonadme. Y bueno, es la LEAP 42.2 va a salir a mediados de este mes de noviembre. A ver si digo bien las fechas, que siempre me equivoco y digo un mes atrás o un mes adelante. Y bueno, OpenSUSE 42.2 LEAP va a salir a mediados de noviembre y yo me acabo de bajar la RC número 2. ¿Y qué es? ¿Y qué es una RC? Os preguntaréis. Pues una RC es una release candidata o candidata a la versión final, la segunda versión candidata. Y con este pedazo de música latina vamos a empezar el manual de instalación. Estoy en una VirtualBox, como podéis comprobar por la pantalla negra. Y bueno, estoy en una VirtualBox y vamos a ver lo que tarda OpenSUSE desde el DVD de instalación. Ojo, estoy instalando desde un DVD que son 4 GB y pico, no es desde una imagen de CD. Aunque las imágenes de CD ya se han perdido, ocupan 1 GB y pico, cerca de 2 GB, pero bueno. Una vez iniciado la ISO, ya sea en un Live o ya sea en una máquina virtual de OpenSUSE LEAP 42.2RC2, nos aparecerá la pantalla de booteo. Elegimos con F2 el idioma, en mi caso, el idioma español. Y bueno, y le damos caña, le damos leña al mono, que es de goma. Así que vamos sin más dilación con el manual de instalación de OpenSUSE 42.2, el LEAP en su versión candidata número 2. Vamos a probar el teclado. Esta pantalla es lo siguiente que nos sale una vez que ya hemos pasado la pantalla de booteo inicial. Vamos a probar el teclado con la tecla Ñ, que es muy, muy latina, muy española, muy hispana en general, para decir España, para decir niño, niña, madroño y todas esas cosas. Siguiente, vamos a dar. Estamos cargando los módulos y probando el sistema. Bueno, aquí ya una pantalla no pica. Esta pantalla, ya que ya de por sí tenemos un DVD de 4 GB y pico, no se os ocurra picar aquí, añadir repositorios en línea o incluir productos adicionales, porque si no va a tardar muchísimo más rato. Así que le damos a siguiente y seguimos. Aquí nos da una propuesta de particionado. Si sois novatos, yo os aconsejo seguir el asistente y que sea la propia OpenSUSE quien os particione el disco si lo estáis usando como único sistema. Y si sois un poco más expertos, vamos a hacerlo de manera manual. OpenSUSE te va a dar la home en BTRFS. Yo voy a elegir S4, como el amigo Víctor de Interfree World. Así que bueno, vamos a verlo. Picamos aquí abajo, particionador en modo experto. Ahora llega lo siguiente, que yo no tengo creadas las particiones porque estoy en una VirtualBox. Así que lo que vamos a hacer es crear las particiones. Aquí veis que me ha dado a él ya de por sí en SDA un esquema. Sería para SDA1 en SDA1 la swap con 201 giga para la partición de intercambio swap. Para la partición raíz en BTRFS, que siempre OpenSUSE te la va a dar en ese sistema de archivos. Y ese de atrás me ha propuesto para la protección home, pues en
en un sistema de archivos XFS. El sistema, lo bueno que tiene el sistema BTRFS es que hace instantáneas del sistema por si tienes alguna complicación, algún error crítico en el sistema y quieres volver atrás. Sería como punto de restauración parecido, ¿no? No es que sea exactamente lo mismo. Pero bueno, yo no suelo usar eso. Podríamos bien dejar esta configuración. Podríamos bien dejarla. O escoger una, no sé, escoger una nosotros mismos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Si dejar esta propuesta o escoger una. Duda. Ahora tengo dudas, my God. Tengo dudas. No sé qué hacer, la verdad. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y así vemos cómo OpenSUSE pues no nos bueno, nos da el trabajo ya hecho. En el caso de la VirtualBox le he dado 4 GB de memoria de intercambio. Y aquí veis que dándole 4 GB me ha dado 2 para el intercambio swap. Y bueno, el resto lo ha administrado a su disposición. 60 y pico GB que le di. Vamos a dar esa opción y ya está. No vamos a complicar, ¿no? Le damos a siguiente. Es que ya había explicado en otras distribuciones, me ha detectado que soy en España, para mi horario, mi zona horaria. Le damos a siguiente. En esta ocasión vamos a elegir el escritorio KDE Plasma, porque siempre elijo Genome y dije, vamos a elegir Plasma una vez. Pues bueno, pues Plasma. Le damos a siguiente. Simplemente veis que está marcado aquí arriba Plasma, ¿no? Y nada más, siguiente. Y aquí llega el tema de nuestro no usuario tal y cual. Bueno, decía antes que ya he hecho muchos vídeos de cómo instalar una distro con un sistema de particionado personalizado. En esta ocasión vamos a dejarlo en automático, que es como nos lo ha dado OpenSUSE y ya está. Así ya pues vemos también el modo automático cómo funciona. El nombre completo de usuario, Yoyo. Nombre de usuario, Yoyo, pero minúscula. Contraseña, vamos a poner una contraseña difícil de la muerte. A ver, un momentito. Muy bien, he puesto la contraseña, el nombre de usuario. Utilizar esta contraseña para administrar el sistema. Lo podemos dejar marcado y así no tenemos dos contraseñas distintas, o lo podemos desmarcar y usar dos contraseñas distintas. En este caso lo voy a dejar marcado, ¿no? Para usar con sudo, si queremos entrar directamente con la contraseña de administrador. Inicio de sesión automático, lo vamos a desmarcar para que nos pida usuario y contraseña cada vez que iniciemos a nuestra sesión. Siguiente. Bueno, la contraseña me ha dicho que también sea sencilla. Sí, es sencilla porque la estoy usando en una VirtualBox y cuando ya haga el vídeo de instalación seguramente morirá, así que por eso lo ha hecho. Sí, vosotros siempre poner una contraseña muy difícil, ¿eh? No como la que yo he puesto. Le vamos a... Tenemos el repaso final por aquí, arranque, group 2, habilitar el arranque, pam, todo el software que va a instalar, para arriba, para abajo, volvemos si queremos y le damos, en fin, todo lo que hay por defecto, le damos a instalar. Y como esto todavía no me he curado del todo. En la última ventana, para que nos pide confirmación, si estamos seguros de lo que vamos a hacer, que confirmemos con instalar, por supuesto. Y ahí está, precalentando, dice. Bueno, ejecutando instalación, aquí tenemos al lagarto bonito. Aquí tenemos un pase de diapositivas, que realmente no hay ninguna diapositiva que yo sepa. Simplemente es la primera imagen, a no ser que yo... En otras ocasiones, cuando he instalado OpenSUSE, no haya tenido paciencia y no me he esperado. Pero yo normalmente lo pongo aquí en detalles, ¿no? La pestaña de detalles, y ahí vamos viendo todo lo que va haciendo, ¿no? Como veis, es la instalación ultra rápida porque estoy en una VirtualBox. Y en fin, y tengo el sistema donde está la VirtualBox está en un SSD, entonces es que va un poquito rápido todo. Pero rápido totalmente, ¿no? Así que ya veis aquí arriba total. Y aquí abajo lo que va el conteo, pero como decían los Europe, al final de la cuenta atrás, ¿no? Pues o cuenta regresiva, como se conocía en algunos países latinos, ¿no? Aquí fue la cuenta atrás. Y bueno, esto, esperar simplemente que instale los 4 GB de paquetes y otra cosa no podemos hacer. Vamos mirando qué paquete va instalando para que veamos nosotros, ¡ay, qué bien, está instalando esto! ¡Ay, qué bien, está instalando lo otro! No nos va a dar tiempo de leerlos todos, pero sí por encima vamos viendo lo que va instalando. We'll be right back.
qué decir de Pensuse? Pues que es una distro que me gusta a mí. Es una distro que me gusta a mí. Lo único que me marea un poquito, me marea, es el tema de cómo gestiona los repositorios, de las permisos. Es decir, eso que hay que ponerle el 99 para que tenga preferencia, esto luego hay que bajar, si quieres que otros repositorios tengan preferencia por encima de otro, ponerle un número inferior. Me aconsejaron, creo, hace tiempo, dejar los que vienen por defecto 99, y si podíamos otro, por ejemplo, el de Pacman, el repositorio donde viene mucho software multimedia, donde viene mucho software que por cuestiones de licencias no pueden venir en los oficiales de OpenSUSE, pues que lo pusiera con una prioridad, una preferencia de, creo, 72. Tengo que buscarlo por mi blog, no estoy seguro, tengo que buscarlo por mi blog, me lo dejaron en los comentarios, gente experta en OpenSUSE, gente que lleva en OpenSUSE bastante tiempo y sabe mucho del tema, mucho más que yo. Y bueno, a mí es lo que me descoloca eso, porque cuando he usado Tumbleweed, pues al instalar con, perdón, a actualizar con Zipper desde la terminal, estos paquetes no van a ser instalados, pero me da una lista inmensa. Digo, si no vas a ser instalados, ¿por qué me los presentas en la terminal? Simplemente preséntame lo que vas a actualizar, no sé. Zipper es Zipper, ¿no? Yo no soy un experto en el gestor de paquetes de OpenSUSE que es Zipper, pero en fin, para la gente que lo entiende, pues seguramente dirá que es una maravilla. A mí me sirve, ¿no? Y lo uso, lo mismo que uso DNF en Fedora, lo mismo que uso apt en Debian y derivadas como Ubuntu, y lo mismo que uso Pacman en Arch Linux o, en mi caso, Antargos. Pero bueno, lo que pasa es que eso, que nos vamos acostumbrando a eso, a cada uno en el gestor de paquetes de nuestra distribución Linux que usamos por más tiempo preferida, y entonces cuando vamos cambiando de una distro a otra, pues en fin, nos tenemos que acostumbrar y amoldar, ¿no?, a ese nuevo gestor de paquetes, aunque OpenSUSE no es nueva para mí. Yo hace mucho tiempo, cuando yo era joven y guapo y alto, tuve, esto lo he contado muchas veces, ¿no?, pero como hay que hacer tiempo para que instalen los paquetes, voy a volverlo a contar. Hace mucho tiempo tuve un blog sobre OpenSUSE en mis inicios en los blogs, hablando sobre Linux, pues tuve un blog sobre OpenSUSE en WordPress y bueno, estuve más de un año con él. Y tenía visititas y la gente venía y la gente iba, y en fin, lo que pasa en un blog linuxero, ¿no? Y bueno, que OpenSUSE no me disgusta, te amoldas a ella y ya está. Ahí tiene el famoso JAS 2, que eso es el centro de control, por así decirlo, de JAS. Es una auténtica virguería. Pero bueno, en realidad es que no me disgusta ninguna distribución Linux. Por ejemplo, Fedora también me gusta, ¿no? DNF, mucho mejor que el anterior. ¿Cuál era el anterior a DNF? Joom. Pues tampoco me disgusta, ¿no? El tema de repositorios ahí, que si RPM Fusion, que si el RPM de los rusos, que si no sé qué, si no sé cuánto. No entiendo por qué hay que hacer esas cosas tan raras, ¿no? Pero dices, bueno, y Ubuntu también tienes que acudir a PPA, y Arch Linux tienes que acudir a UR. Y bueno, y en fin. Pero eso también son la salsa, el salseo. El salseo de los repositorios varios. Seguimos, uno que ya queda un giga prácticamente de paquetes a instalar. Bueno, y decir que además de instalarla en la VirtualBox para mostrar el proceso de instalación, pues también la instalaré en hardware real. En hardware real. Lo que pasa es que el DVD de OpenSUSE no es live, ¿no? Tiene, si no mal recuerdo, antaño había CD Live, ¿no? ¿Seguirán existiendo? No recuerdo, tengo la cabeza muy mal. Pero sí sé que antaño había CDs más pequeñitos que los DVDs que sí eran live, que te instalabas. Por ejemplo, si tú escogías Genome, te instalaba un Genome normalito, luego ya tú desde tu instalación ya terminada, pues ya le completabas el Genome con lo que tú quisieras. Y supongo que con KDE exactamente igual, y con cualquier otro escritorio igual. Pero me han dicho que el plato fuerte de OpenSUSE es KDE.
es Plasma. Aparte de que el punto fuerte de OpenSUSE sea KDE Plasma, a mí el genoma que entrega OpenSUSE me encanta. Mucho más completo que el que entrega Antergos, es decir, que el que entrega Arch. Porque OpenSUSE le da ese puntito de extra de vitamina. No hablo del hardware, el hardware de Genome, el Algoaita es más feo que mandar a una madre por droga, sino el tema del Genome que, por ejemplo, te da un gestor de archivos Nautilus totalmente vitaminado completo, cosa que Antergos te da un Genome vanilla, o decir, un Genome pelado. Aunque sí te personaliza el hardware y tal cual, pero las tripas, las entrañas no. Entonces, pues a mí OpenSUSE en ese sentido sí me gusta bastante. Y luego el tiempo que estuve probando OpenSUSE Tumbleweed con Genome, pues ahí están los vídeos en mi blog. Una auténtica maravilla. Esto está terminando, ha sido cortito. Yo creía que al ser un DVD, pues a lo mejor iba a tardar mucho más, pero no está tardando demasiado. Así que, ¿está descargando paquetes de internet? Sí. Descargando 2,2 megas por segundo. Uy, qué rápido, está a tope de mi conexión. ¿Está descargando paquetes por internet? Oh my god. Pues bueno, vamos a dejarlo. Ahí está. Bam, bam. Esto está acabado ya. La pena es que no se vea a pantalla completa, ¿verdad? Porque cuando yo inicié la live de Antergos se veía en VirtualBox a pantalla completa. El instalador de este de OpenSUSE no se ve a pantalla completa, se va a ver el cuadrito este pequeñito y luego el cuadrón grande en negro, pero bueno, no puedo hacer otra cosa. No se ve el instalador a pantalla completa en VirtualBox, pues yo ahí ya, al menos vais a ver el cuadrito ahí de centro y vais a prestar atención al de eso. Que ya está, vamos a parar porque esto ya se ha instalado, dice que se va a reiniciar el sistema y luego de reiniciarse el sistema pues ya podríamos disfrutar de nuestro OpenSUSE, en este caso OpenSUSE Tumble OpenSUSE Leap 42.2 RC2 y luego ya pues cuando salga la versión final la instalaremos, y en mi caso pues lo he instalado con Plasma y luego ya vendría a agregar repositorios cuando salga la versión final, agregar repositorios lo que vayamos queriendo, repositorios extras, y vamos vitaminando nuestra OpenSUSE. Yo no voy a iniciarla porque, en fin, simplemente quería mostrar el vídeo de instalación y nada más. Para hacer una review ya sería otro vídeo aparte, así que nada más, os doy las gracias por haber visto, si lo has visto, otro vídeo más, y nada, espero que os haya servido para algo, aunque sea divertido. Que paséis un buen día, una buena noche o una buena mañana, y sería hasta otra.